Hola chicos, ya llegó el domingo 29 y con esta emisión finalizamos el noticiero del Festival de las Artes. Y ahora les dejamos con lo mejor del día de ayer. ¡Ahí les va! La tarde de ayer se entregaron los premios del concurso Imago en el Pabellón Cuba. De esta forma, el jurado reconoció la producción audiovisual de jóvenes creadores que usan la imagen como excusa para ofrecer una mirada renovada de la realidad. En el Teatro Meya, el Festival de las Artes disfrutó de un programa concierto con el Conjunto Folclórico Nacional y Danza Contemporánea de Cuba como invitados especiales. Durante la gala, recibieron el premio de mérito artístico los maestros Manolo Micler y Miguel Iglesias. Al finalizar la noche, el equipo del noticiero se trasladó hasta la tribuna antiimperialista, donde diseñadores escénicos de la Facultad de Arte Teatral mostraron sus más diversos y creativos vestuarios en una pasarela colectiva. Igualmente pudimos disfrutar de las proyecciones audiovisuales de Fanca y de un concierto de septeto santiaguero acompañados de cuatro saxofones de la Universidad de las Artes. Hoy en la mañana, la casona de línea se llenó de pequeños artistas que bajo el proyecto Diente de Leche también formaron parte de este sexto festival con interesantes y variadas propuestas creativas. En este mismo sitio, las cantorías infantiles Misol, Alánimus y la de Fábrica de Arte Cubano mostraron a todos los participantes las aptitudes musicales de los pequeños que se inician en el mundo del arte sonoro. Bueno, A Puerta Cerrada es una obra que se lleva a cabo gracias a la Asociación Hermanos Saíd por una beca que obtuvimos en el pasado año 2014, la beca El Reino de este Mundo. La Asociación de Hermanos Saíd se ha convertido en algo muy importante para los jóvenes con sus becas y premios porque es una ayuda económica, nos dieron todas las facilidades para montar la obra ante la falta de apoyo que tenemos los jóvenes dentro del teatro. A Puerta Cerrada es un clásico de Jean-Paul Sartre, trata acerca de tres personajes que están encerrados en el infierno. Al no tener verdugos están obligados a torturarse entre ellos mismos. Es una obra muy intensa de la cual se desatan pasiones extremas e incontrolables. Y es una obra que transita por muchos estados. Estoy trabajando con jóvenes actores, pero que esta obra los ha hecho crecer mucho. Yo creo que esta obra ha sido un espacio de crecimiento para todo el mundo. Hamlet Paredes, Gleyvis Conde, Maciel Rubio y Jordan Castro integran el elenco de esta obra. Y para nosotros estar aquí en el festival es una buena oportunidad. Ya habíamos estrenamos aquí mismo en el Brecht, estuvimos 3 semanas en cartelera. Después estuvimos en el Festival de Teatro Joven de Holguín y llegamos al Sinop gracias a una invitación que nos hizo Osvaldo Cano, para participar, el decano de la Facultad de Artes Escénicas. Nos pusimos de acuerdo con él y nos dieron la oportunidad de participar y que los estudiantes, los artistas jóvenes vean el trabajo que estamos realizando y vean esta versión de A Puerta Cerrada, uno de los grandes textos del teatro. ¿No? Yo soy Estela Dumier. Inés Serrano. José García. Si no me necesitan para nada más. Puede marcharse. Ya le llamaré. Entonces, bienvenido. No, ya se acabó. El programa se acabó. Leche. Somos. Acabó. Que no, que se acabó el programa. Ya, pero nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene en la edición número 7 del Festival de las Artes. Somos. Vanessa. Y Cheche. Con el arte joven. Oye, espera, que siempre lo decimos al revés. Somos. Vanessa. Cheche. Ah. Y Vanessa. Porque el arte joven te la sabe. Oh,